segunda oportunidad. ¡Sí! ¡Lo levantó! ¡Lo está logrando! ¡No! ¡Es un robo! Ya estamos aquí en la Sky Sun, que obviamente es un parque de trampolines. Y hace mucho que no vinimos. Hace como un mes fuimos a la fiesta de Gael, de mi sobrino. Bueno, el hijo de mi prima. Y fuimos a un lugar muy parecido a aquí. Miren, chéquense, así es. Ahorita no tienen las luces. Comúnmente apagan las luces y todo se ve como morado. Pero ahorita no tienen esa ambientación. Y Víctor y papá fueron al baño. Yo me voy a acomodar acá porque la verdad es que tengo que trabajar. Entonces me voy a sentar aquí a trabajar. Traje esta vez mi mochila con mi computadora. Oigan, me vine a trabajar aquí al cine porque miren, ahí está el Sky Sun. Ahí. Pero el problema es que es un búnker. No hay señal, se supone que tienen wifi y te puedes conectar, pero no me conectaba. Me conecté desde mis datos de mis dos celulares, el del trabajo y mi iPhone, y no me dejaba conectar, no. Y me vine aquí al cine y automáticamente ya estoy conectada, estoy trabajando. Y pues voy a esperar aquí ya para que salga Víctor, papá y bebé, ya en un ratito, no deben de tardar. Algunos centímetros más tarde. Le traje agua a Víctor porque me marcaron que querían agua. Dejé mi computadora encargada con unos chavos. Oiga, pues ya me consumí todos mis datos de mi celular del trabajo. Entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar de trabajar. Ay no, ya volvió al internet, ya está cargando la página. Y les quería platicar mientras esto carga. Ayer fuimos a buscar lo del 6 de enero, ustedes saben perfectamente qué es. Víctor ya nos había contado qué es lo que le gustaba de los Reyes Magos. Y los Reyes Magos le van a traer lo que él pidió. En el trabajo, súper, súper buena prestación que tengo. Me dieron a mí un vale de descuento. Mi vale de descuento es para ir a Juguetibici. Me dan el 15% de descuento en la juguetería. Y no solo eso, sino que también la empresa paga. Y a mí me van descontando, creo que en 6 meses me descuentan lo que haya gastado. Viene ahí a la empresa. Ahí vienen mis amores preciosos. ¡Hola! ¿Cómo te fue? Oiga, pues nosotros terminamos aquí, en el Tox. Yo pedí el menú de las comidas del día y voy a pedir un poquito más ligero. Esto es pollo al coco. Bueno, supone que está empanizado con coco. Sí, vamos a ordenar. Gracias. Miren, a Víctor le trajeron tiritas de pollo con papas y vegetales. Bueno, son verduritas, ¿qué es? Jícama, pepino y zanahoria, ¿no? Y mi esposo pidió unas como tapitas, ¿qué son, amor? Son pepitas. Pepitas de arrachera con tocino. De arrachera con tocino, papas y guacamole. Este es mi pechuga con coco y mi mole con arrocito que ya me estoy acabando. Metimos a Víctor Eliana a jugar ahí, que es como una pequeña isla. Déjenles enseño. Y tiene como varios juegos y así. ¿Dónde está mi bebé? Ay, está mi hijo allá adentro. Ahí está. ¿Creen que no encuentro las fresas? Pero ¿quieres que me lleve kiwi, mi amor? ¿Sí? Kiwis. Las encontramos. Carísimas, por cierto.
Yo creo que mejor nos vamos a llevar un par de kiwis en lugar de una bolsa, ¿no crees? ¿Sí? Miren, ¿desde cuándo le traigo ganas a estas masitas que son súper buenas para hacer como tipo croissants o cuernitos? Pero no está la que busco. No sé si este es pan de elote. Ay, no, no está la que busco, maldita sea. Miren, si justo estaban aquí al lado, que eran los amarillos, estaba agarrando el rojo, es este, miren. Esto nos salva de la vida, tiene diferentes sellos, como ya los vimos, pero estos se comen de vez en cuando. Así que lo voy a llevar. Aquí mismo en Chedraui hay unas, Eso es alguna escultura. Tienen un producto que, acá está, miren. Es esta, justo. Ay, la tienen hasta abajo. Bueno, esta hace mucho que ya no la veo. Antes la compraba en Walmart. Hace mucho que ya no la veo en Walmart. Así que la voy a llevar. Porque a mi hijo le gusta mucho. Sí. Listo, ¿no? Sí. ¿Qué? Ay, wow, tiene doble. Es doble, ¿no? Le voy a disparar a mi amor un reloj por Navidad. Bueno, en realidad en nuestro aniversario le regalé un reloj, un Casio, a ver si anda por acá. No, no lo tienen, pero yo le había regalado a mi esposo un Casio gris, pues no está, pero él ya escogió uno de estos, un Bulova. Más. Cárgame. ¿Te cargo? Ay, ya estamos en casita. Víctor Elian ya va a cenar, ¿verdad, mi amor? Mira, ¿de qué tiene forma tu comida? De la bandera. De la bandera, verde, blanco y... y rojo. No, mexicanos. Estoy bien. Guerra. Mañana será un gran día porque mañana vienen ¿quiénes? Los reyes. Los reyes magos. Mañana. Hello. Buenos días, mi amor. Sí, ¿qué tal? ¿Quieres ver? Sí. Sí, quiero ver. ¿Qué quieres ver? Sí, sí, sí llegaron. ¿Quién? Sí, sí llegaron los reyes. Vamos a ver. ¿Quieres ver? Sí. Sí, vamos. ¿Cuál? Miren, les voy a enseñar lo que le trajeron los Reyes Magos a Víctor, porque ya no les grabé todo su show que hizo, pero le trajeron este. ¿Cómo se llama este, mi amor? Okay. Un tiger que tiene cara como Batman. Y un trailer. Y este transporta los Monster Trucks. Este ya lo habías visto. ¿En dónde viste este? ¿En la tele? Lo vi en la tele. ¿Y este cómo se llama? Le trajeron también la fábrica de... ¿De qué es este, mi amor? Fábrica de waffles, para preparar waffles de verdad. Ahorita los vamos a preparar, ¿verdad? ¿Sí? Y también le trajeron un reloj de dinosaurios. También le trajeron un libro sobre el espacio. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no?
y le trajeron una cámara, porque se está convirtiendo en un fotógrafo, ¿verdad, mi amor? ¡Wow! Ya tomó sus primeras fotos también, ¿verdad? De leche es 1.5. Esta es la leche. Entonces echamos una y la mitad de esa, ¿ok? Ok. Una cucharada. Listo. Listo. Vamos a empezar a mezclar. No, dice que también necesitas harina. Harina. Esta es una. ¿Una? Échala. Mezclar. No, dice que le pongas también huevo. Aquí está. Y lo bates. Dice que batas el huevo aparte. Bate el huevo. ¿Lo bato? Agarra este. Parece que sí funcionaron los waffles. ¡Oh, mi amor! ¡Es una cámara! A ver. Tómame una foto. A ver cómo salí. A las quesadillas, toma la foto. Aquí, novita. Tengo la sesión de fotos aquí, novita. Ahí está.